Yo decía la anterior media hora, antes de ingresar a este bloque, que la comunicación y los comunicadores, los periodistas, tienen una percepción completamente diferente a la que muchas veces tienen los políticos. Yo me he ido dando cuenta en el trayecto de este proceso que estoy viviendo ahora como analista, que tienen mucha más percepción y cercanía a lo que la gente piensa. A veces, y me ha sucedido como política también, lo debo reconocer, cuando estás ahí arriba en la cúpula, no ves la realidad. Estás tan nublado que no la percibes realmente. Yo creía que Condepa iba a ganar en las elecciones, estaba tan equivocada, porque uno está allá adentro y no ve. Es diferente estar fuera y tener una lectura totalmente objetiva, pues no subjetiva. Y yo creo que no hay nadie mejor para analizar estos temas que los periodistas. Por eso es que para hablar de la creación del bloque opositor, me he permitido invitar a dos amigos, comunicadores sociales, periodistas, a quienes doy la más cordial bienvenida. Mi querido Antonio Vargas, qué gusto tenerte con nosotros. De mucho tiempo te estoy viendo, me has abandonado. ¿Cómo estás, Antonio? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, un gusto compartir el panel con el colega y bueno, pues a tus órdenes. Bueno, ya lo hablaremos ahora, el tema es apasionante. Periodista también de calle, de grabadora, de empujones, realmente un hombre que ha saboreado lo que es la información. Escritor de libros, en fin, comunicador, ahora parte de la gobernación. Qué gusto tenerte, Edgar Ramos, chinito querido, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Verónica? Saludo a Antonio, muchas gracias por la invitación. ¿Me equivoco al decir que ustedes tienen una percepción más cercana a la realidad y diferente a la de los políticos? Yo creo que no, porque los periodistas creo que tenemos ese don del desprejuiciamiento al contactarnos con la gente y con nuestra cruda realidad, ¿no? Yo lo escucho, por ejemplo, al vicepresidente y gesticula y se pone nervioso y parece que estuviera en la estratosfera, ¿no? Y el periodista no puede decirle nada porque es la segunda autoridad del Estado. Entonces es muy complicado hacerle quedar en mal o discutirle a él en una conferencia de prensa. El otro día nomás a una periodista de nuestra radio líder la maltrató, la humilló públicamente en Palacio de Gobierno. Entonces, y eso nos muestra que el político, particularmente en este caso el presidente, el vicepresidente, está un poquito alejados de la realidad de la tierra, digamos, ¿no? Cierto. En cambio, los periodistas estamos más en contacto con la gente y eso nos da una ventaja. Había una frase que decían cuando yo era política, date un baño de... De humildad. De humildad. Esa era la palabra que utilizábamos ahí con los diputados cuando estábamos en la mega coalición, qué vergüenza, ¿no? Es mi paso vergonzoso por la política. Y decíamos, date un paso... Date un baño de realidad, date un baño de humildad. Cuando uno está en la política, se aleja de la realidad. ¿Estoy errada? Creo que algunos políticos hacen eso, evidentemente, pero otros no. El asunto, creo que de la política es nunca perder el cable a tierra respecto de los votantes que han hecho posible que ese ciudadano pueda ejercitar un cargo público. Es en este sentido que creo que aquellos políticos que comienzan a necesitar un baño de humildad son precisamente esos que viven rodeados de una caja de resonancia en donde todos le dicen, bueno, pues son yuncos, ¿no? Rodeado de yuncos para que se entienda. Tira sacos, ¿no? Sí. Entonces que él es maravilloso, él es fabuloso, él es único, él nunca se equivoca, todos lo odian, pero él es bueno y que todo es un acierto. Es en ese momento que el político y naturalmente los partidos que eventualmente están en función de gobierno comienzan a distanciarse de su masa electoral y surgen algunos inconvenientes. Como bien decía Edgar, y yo coincido plenamente con él, la mejor forma de hacer que, si me permiten el término, se autosuicide el presidente y el vicepresidente es acercarle una cámara y un micrófono. Porque son absolutamente hormonales, estomacales, y tienden a utilizar las cámaras y los micrófonos como un mecanismo de más que todo de decir algo
que naturalmente no es precisamente muy afortunado. Y ahí tenemos de eso vamos a hablar ahora. Que los periodistas somos corruptos, que los periodistas, el otro, y eso naturalmente es malo. Vamos a hablar de eso justamente. Sin embargo, yo quiero destacar que el día, al día siguiente de la presentación de esta mega oposición, el vicepresidente hizo alocuciones muy interesantes y realmente me parecieron puntuales y precisas. Yo no estaba en el país, estaba en el Brasil, y lo primero que vi cuando estuve, dije, pero esto es puro cara, uno, y segundo, no hay la presencia de una sola mujer. Las mismas observaciones las hizo luego el vicepresidente y cuando llegué a Bolivia ya pude ver el material. Te pregunto, Edgar, ¿qué opinas de la creación de este bloque opositor con dos objetivos específicos, como han dicho ellos? Tema de justicia, tema de democracia, la no reelección del presidente y la necesidad de presentarse como un espíritu de cuerpo, como una sola presencia para obligar al gobierno a que se negocien estas temáticas. Bueno, yo pienso que hay dos errores grandes, ¿no?, en esta presentación de este bloque. Uno, primero, en el propio bloque, creo que por las cosas que han hablado, por las cosas que han dicho, no hubo documento que se haya firmado, solo fue una declaración y una foto y un poco de cámaras. Pareciera que fuera una alianza electoral. Parecía, ¿no? Y parecía. La gente así lo ha leído, sí, así lo ha entendido. Y ello parece un poco acelerar las cosas, ¿no? Okay. O por lo menos forzar las cosas, y creo que no es el momento. Pero segundo, me llama mucho más la atención todavía lo que dijo el señor vicepresidente, que por entonces estaba como presidente en ejercicio. Él dijo, los invito a debatir a los siete de justicia, de matemáticas, de sociología, de todo, dijo. Y realmente cuando lo vi al señor vicepresidente, lo vi muy soberbio y muy nervioso. Porque él dijo, yo quiero debatir con todos juntos, cuidado que se estén tomando como que yo voy a abusarlos. O sea, realmente está muy, 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 muy... Es darle mucha importancia de repente a un hecho que no sé si va a tener una relevancia real. Yo creo que no es tanto eso, sino más bien el hecho de que ya no puede el vicepresidente con sus nervios. Los nervios cada vez más lo están traicionando. Si usted se fija, en muchas conferencias de prensa, el señor vicepresidente gesticula de tal manera que duda de lo que está hablando. Y al dudar de lo que está hablando ya no puede incluso construir una frase. El otro día, por ejemplo, estaba hablando... Pero yo quiero que me hables de este grupo opositor, no tanto de lo que dice el vicepresidente. En algún momento haremos un análisis inclusive del lenguaje corporal y todo, porque tú sabes que nosotros... Sería interesante. Sí, nosotros los psicólogos y los comunicadores trabajamos ese tema, ¿no es cierto? Pero yo te pregunto, ¿eso era oportuno? No, yo creo que no. De hecho, don Samuel Doria Medina está muy desgastado. Años de años que intenta postularse y postularse, se ha postulado varias veces ya, creo que son tres o cuatro veces ya, a la presidencia. Nunca pudo lograr una votación expectante. Se equivocó como ministro de Planificación, cuando fue ministro de Jaime Paz. Ahí se apropió de empresas del Estado, eso no se investigó a fondo, el gobierno lo utiliza cada que quiere, él no lo aclara. ¿Y Tuto ahí lo vemos también como pareciera un...? Bueno, Jorge Quiroga yo creo que también se equivocó, ya fue presidente además, tuvo muchos problemas en su partido, en la Acción Democrática Nacionalista, tenía él su propio grupo, el presidente Vance por entonces tenía su propio grupo, no sí, se podían ver. Los pitufos ver. Y los dinosaurios sí, eran, ¿no? Sí, sí, no sí, se podían ver, hasta se habló de sopapos en Palacio de Gobierno, no pudieron construir una alternativa y Vance lamentablemente fue un presidente tan débil que, por ejemplo, yo recuerdo bien y lo viví muy de cerca eso, aceptó crear la UPEA para que no lo cerquen, para que no lo intenten voltear, porque lo iban a voltear el año 2000. El mal que estaba bloqueando es el altiplano. Entonces, me acuerdo. Son figuras desgastadísimas, ¿no? ¿Carlos Mesa también te parece desgastado? A ver, yo digo, el día que Carlos Mesa se anime a ser candidato, con qué partido no lo sé todavía, va a aparecer una foto con el Goni y se acabó el cuento. O sea, no va a funcionar, porque él ha sido el que le ha construido en gran medida la figura al Gonzalo Sánchez Lozada a través de su canal, ¿no es cierto? Y después apareció como su candidato y solo eso lo descarta, ¿no? Qué bueno, ahí estás haciendo un análisis casi personalizado de cada quien están ahí y todavía nos faltan algunos cuantos. ¿Oportuno, importante, relevante lo que ha sucedido? Oportuno no, porque
se muestra en la fotografía diferentes liderazgos, algunos regionales, otros locales, pero ninguno que en determinado momento pudiera constituirse en el liderazgo de la opinión, perdón, en el liderazgo de la oposición, que pueda trascender la frontera de los Andes y llegar al oriente o viceversa, del oriente al occidente. Me parece que no debieron haberse presentado así. Parece que todos están tratando de pulsear cuál es la suerte que pudieran tener con el electorado. Y en el mundo político hay un refrán que me gusta mucho, que dice que el que se mueve no sale en la foto. Yo creo que todos se han movido y posiblemente no salgan en la foto. O están desenfocados. Entonces ese es el problema. Porque si bien yo soy absolutamente consciente que en política no se puede exigir virginidad, porque todo el que entra a la política pierde la virginidad, y la virginidad, como ustedes bien saben, solamente es pues de una sola vez. Es en este sentido que señalar que Tuto tiene un pasado, que Samuel Doria Medina tiene un pasado, o nosotros tenemos un pasado, por supuesto que lo tenemos. Imagínate, yo tengo 52 años, y si yo no tuviera un pasado, ¿qué es lo que he hecho de mi vida, no es cierto? Si me estoy estrenando en este momento, estoy perdiendo la virginidad, por Dios, 52 años, ¿qué he hecho antes? Es lo que le pasa a Tuto, es lo que le pasa a Samuel, es lo que le pasa a todos por pero allá. Pero podemos tener pasado, pero tener un pasado digno y respetable. Por supuesto o que tener sí. Un pasado vergonzoso completamente, y oscuro. Completamente de acuerdo contigo, Verónica. Sin embargo, yo creo que ese análisis y finalmente ese juicio lo emite el propio elector en el momento que correcto. Deposita su voto. Yo creo que existe algo muy importante que ha desnudado esta conferencia de prensa y este documento, que no llega a ser un documento, no. Sino más bien una intención verbal. ¿No? El temor que pareciera venir desde el Palacio de Gobierno de que realmente se pueda orquestar la oposición y construir un proyecto alternativo con vistas al 2019, y naturalmente una serie de desaciertos que vienen del primer mandatario y del segundo mandatario respecto de su propia apreciación. Esa bravuconería inútil y torpe del vicepresidente en la que dice, no, uno por uno no, toditos, ¿no? Epa. Entonces es una bravuconería de un muchacho de 15 años que no tiene ni la madurez psicológica y mucho menos política como para enfrentar un desafío así. Y en realidad, si nos ponemos a pensar y decimos la verdad, y solo la verdad, en los últimos 11 años de la historia política de nuestro país, el principal líder que encabeza el movimiento al socialismo, que es Evo Morales, no ha debatido nunca. Y a mí me parece que es una excusa medio absurda esa de decir, es que no debato porque son de derecha. Déjame, tengo acá la nota y me claro gustaría que sí. Mucho que podamos claro que sí. Trabajar en función a ella, el debate posterior. Así que vamos, Evo Morales rechazó el debate con los opositores, dice que no tiene moral para defender la democracia, no tienen moral para defender la democracia. Vamos a verlo, por favor. Yo debato con el pueblo. No está mi plan, debate con ninguno de la derecha. ¿Qué va a debatir? No tienen programa. ¿Qué programa puedo debatir de ellos? ¿Las mentiras de ellos van a debatir? Entonces no hay debate conmigo. Yo repito nuevamente, cada día estoy en debate con los dirigentes de base, con los dirigentes nacionales, el debate correspondiente. El debate me corresponde con el pueblo. Escuchar sus reivindicaciones, tal vez algunos descuidos que hacemos también por mucha agenda a veces. Pues estos señores que vienen de la dictadura militar, ¿qué moral tienen para hablar de la democracia? De la justicia. Cuando antes la justicia boliviana estaba sometida a la embajada de Estados Unidos. Ah, dijo también, van a defender el voto del 21 de febrero. Eso es defender la mentira. Como vienen de la mentira, quieren defender la mentira. Defenderán, es su derecho. Para mí es una alegría. A mí me ha alegrado bastante nuevamente ver juntos ADN, MIR y MNR. Y se demuestra. Los expresidentes, exvicepresidentes, ¿no? Juntos seguramente faltan algunos más para incorporarse. Intentan, como siempre, intentaron usar la cara indígena, el mejor instrumento para prestarse a esta clase de juegos del imperio, de las
oligarquías es justamente Víctor Hugo Cárdenas. Sería largo comentarles, pero para mí es una alegría, repito, no es ninguna protesta, sus derechos. Ellos se juntarán para estar como siempre sumisos al imperio y nosotros estamos con los pueblos, con los movimientos sociales. Uy, intenso nuestro presidente, también puntualizando el tema de la presidencia de Víctor Hugo Cárdenas. Y qué diferente al vicepresidente, ¿no? El vicepresidente espera un debate con todos, el presidente dice, no, yo voy a debatir con el pueblo. Y bueno, ¿cuál es tu punto de vista? Yo he visto las elecciones en cualquier parte del mundo y siempre tienen un interesante debate. Este obviamente no es el momento para hacerlo, ni el lugar, ni hay motivo alguno. Por eso no entiendo por qué hablar de aquello, ¿no? Siento a veces que son como los hombres, pues son muy interesantes, siempre están en competencia a ver quién es más o quién tiene más. Bueno, en fin, ¿qué dices, Edgar? Yo creo que el presidente sigue en campaña, ¿no? Porque él ha dicho bien clarito, no tienen programa. O sea, yo no sé hasta cuándo el pobre presidente, que ya me da hasta pena ya, se sigue empecinando en que estamos en campaña electoral. Pero el presidente no tendría por qué estar haciendo debate con estos señores, ¿o sí? Pero él ha dicho, yo no voy a debatir porque no tienen programa. Uh-huh. No está diciendo que él sí tiene programa. Uh-huh. Y por lo tanto es candidato, ¿no ve? Uh-huh. Yo creo que el presidente está utilizando todos los espacios, centímetro, segundo de televisión, para decir que él sí va a candidatear. Uh-huh. Contra todo, ¿no es cierto? Cada vez con menos fuerza, porque eso es cierto. Pero sigue empecinado él en que va a ser candidato para el 2019 a pesar de todo, y eso también lo está mostrando un poco nervioso al pobre presidente, ¿no? Ya, yo creo que la salida de Walter Chávez como asesor del presidente un poco le ha restado bastante al presidente, ¿no? Porque ahora no hay quien lo oriente, pobre presidente. Ayer tenía yo acá oposición y oficialismo, estaba muy interesante el programa porque me decían, entre ellos llegaron a una conclusión, dijeron, bueno, definitivamente las facciones internas al MAS son de repente nuestro peor enemigo. Sin embargo, Evo aglutina y Evo nos une a todos. Y la otra conclusión era que igual la oposición está unida en función a Evo. Su temor de que Evo vaya a la presidencia nuevamente como candidato es de repente el aglutinador, el ente aglutinador, para que de nuevo se haga frente. Entonces, Evo termina uniendo a la oposición y al oficialismo. Así concluían ayer los analistas. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que es una lectura sumamente miope de la oposición. No podemos construir una oposición política sobre la base de no permitir que Evo Morales sea presidente del 2019. O sea, la oferta electoral y una oferta programática con vista a una elección y sobre todo con vista a ganarla, tiene que ser sobre la base de una articulación política que permita gobernar el país. Y gobernar el país no es solamente para perseguirlo al Evo, ni es solamente para los opositores, ni para los masistas. Por lo tanto, no sé quién ha hecho esa apreciación de la oposición, tampoco deseo saber, pero me parece una apreciación terriblemente miope. Qué triste sería, ¿no? En la vida política. Correcto. ¿Sí? Y es lo que lleva precisamente al desencanto de todos aquellos votantes que no ven en la oposición una alternativa al proyecto de poder del presidente Morales. Coincido plenamente con el análisis que hace Edgar. Me parece que el presidente Morales anda en campaña permanente. Me parece que no es el momento de hablar de programas, porque uno habla de programas cuando está en elecciones. Se supone pues que el movimiento al socialismo está implementando su programa. Por si el presidente Morales nos va a hablar a esta altura del partido de su programa, Dios mío, ¿sobre la base de qué ha gobernado todo este tiempo? Entonces, creo que está nervioso, creo que se equivoca, creo que incluso a veces peca de fanfarrón el presidente y el vicepresidente, y me parece que no debiéramos manejar las cosas de esa manera, desde el sistema político, porque desinformamos al electorado, simple y llanamente le introducimos una duda muy profunda en el sentido en el cual el propio presidente pareciera que no sabe qué hacer. Y si el presidente del Estado no sabe qué hacer, naturalmente nosotros, los ciudadanos, estamos pues a bordo de un barco que no tiene timonel. Y los barcos sin timonel encallan. Ya, pero ahora esta creación del bloque opositor, ¿sí sabe qué hacer? ¿Están bien orientados? ¿Están en el momento preciso? Tú mismo decías, no era oportuno. Entonces, ¿aquí estamos qué? ¿Encaminados por ciegos, sordos y mudos?
los dos pilares que sostienen el aparente pacto que se hubiera firmado, que digo aparente porque no conozco el pacto, no conozco el documento. No ha habido en realidad nada firmado. Y si no ha habido, ha habido una intención conjunta, colectiva. El tema del 21 de febrero, que se respete la votación del referéndum del 21 de febrero y salvar a la justicia boliviana, me parece que son objetivos muy de corto alcance y con un claro tinte electoralista. Por lo tanto, también, perdón, si el presidente se encuentra en campaña y cree que está en las elecciones presidenciales, los opositores también nos han mostrado, los líderes opositores, que todos ellos son presidenciables y que naturalmente cualquiera de ellos puede ser potable. Correcto. Y creo que ese no es el mensaje que debieron haber dado. Me parece que hay una colección de hombres muy importantes, muy inteligentes y muy interesantes dentro de ese colectivo de 6 personas que no debieron haber cedido a la tentación de salir en la fotografía. Vuelvo a decirte, en política se dice que quien se mueve no sale en la foto y me parece que se anda moviendo mucho. Se está moviendo demasiado. Sin embargo, vienen dos desafíos terribles en este instante. Primero ha sido el tema de, bueno, tres en este caso, el tema de los órganos electorales departamentales que han incorporado, según ha manifestado este bloque opositor, presencia de gente vinculada al gobierno, por un lado. Viene el tema de la justicia, aunque ya se ha confirmado que va a ser en función a una absoluta meritocracia. Y el tercero, que es la probable reelección del presidente. ¿Era necesario hacer un frente común para ir a decir no estamos de acuerdo? ¿Cómo deberíamos encarar estos temas de aquí en adelante que se vienen y pueden generar, bueno, serias confrontaciones? A ver, comenzando por el tema de justicia, en lo personal no tengo mucha esperanza en que la justicia vaya a cambiar, digamos, en un tiempo prudencial. No sé si la meritocracia y la elección que se está planteando para octubre vaya a resolver ese problema, porque el gobierno, y a través de ahora del ministro de Justicia, el señor Héctor Arce, ya cuando era asesor del presidente, cuando era diputado y después como procurador, es el operador de la justicia en Bolivia, es decir, que maneja a los jueces, a los fiscales. Eso no va a cambiar. Okay. Así que no lo veo por ese lado. En cuanto al órgano electoral, yo creo que las departamentales y la nacional también, nos deben los órganos, los 9 departamentales y la nacional, nos deben muchas explicaciones sobre los fraudes que no se han aclarado, ¿no? No ha habido tampoco una auditoría. ¿No? Chuquisaca no se ha aclarado. No es cierto, Chuquisaca tenía que haber una segunda vuelta, no hubo. Aquí en el departamento de La Paz hay muchos alcaldes que han entrado con fraude, tampoco se ha investigado. Hay juicios. Ni se va a investigar, pues si es que están vinculados al gobierno, claro, los nuevos. Entonces, eso me hace pensar a mí que en el caso de las cortes electorales no ha de haber cambio tampoco, porque están las cortes electorales, los órganos electorales departamentales y el nacional, están respondiendo nomás a lo que dicta el gobierno central. Y la duda nos queda hasta la duda a mí me queda en lo personal, ¿cuál fue el resultado final del 21 de febrero de 2016? ¿Habrá sido ese 51 contra 48 y pico? ¿No habrá sido más? Eso viene casado con el tercer tema, que es la probable reelección del presidente. Y en cuanto a las elecciones, en el tercer tema, yo creo que el presidente está pecando mucho de sobreexposición. Se está exponiendo demasiado ante la gente y la gente ya empieza a dudar. Y lamentablemente el gobierno tiene mucho presupuesto para publicidad, para todo, y entonces está desgastando la imagen del presidente. Entonces, un nuevo referéndum, si se hace, o una nueva elección, si va el presidente, yo ya tengo dudas de que el presidente gane como lo ha hecho hasta ahora, digamos, en anteriores elecciones. De repente, esos tres temas, también los pongo en análisis para ti, son tres temas que de alguna manera hay que hacer frente para que se haga lo correcto de repente. Por supuesto. Creo que nos debe todavía el gobierno del movimiento al socialismo los datos del censo. Pero hay algo bien importante. Gran parte de la política pública de distribución y redistribución de los recursos, y esto tiene que ver con el pacto fiscal que quizás lo podamos abordar después, tiene que ver con un conteo casi exacto y perfecto del número de habitantes y estantes en el territorio boliviano. Es por esta razón que políticas sociales de incidencia directa en el desarrollo han sido un completo fracaso, como por ejemplo el Fondo Indígena, porque
¿Cómo hacemos en Bolivia? En Bolivia nos contamos cuántos somos y dependiendo de ese número nos asignamos recursos. Claro, es en este sentido que si no partimos nosotros de tener unos datos absolutamente confiables y auditados del censo de población y vivienda, naturalmente todo lo que viene después estadísticamente va a pecar de imperfección. El órgano electoral plurinacional que está siendo manejado y ha sido manejado por militantes y por simpatizantes del movimiento al socialismo, no genera absolutamente ninguna credibilidad. Es así que también nos deben el padrón, nos deben el padrón auditado. Una auditoría del padrón, correcto. Nos deben aquello. Sí, sí. Entonces, no podemos, ¿sabes? Mis queridos amigos, esto funciona como en el matrimonio. La primera cosa que tiene que haber en el matrimonio es confianza. Totalmente. Porque si no hay confianza en el matrimonio, comienzan a surgir una serie de dificultades en el gobierno y en la gobernación que debe tener un pueblo, como nuestro pueblo, el pueblo boliviano. Se debe generar confianza y credibilidad. Y la confianza y credibilidad se ha ido desgastando prematuramente para el movimiento al socialismo porque han comenzado a girar en contra de ella demasiadas veces. Demasiadas veces nos hemos quedado con la duda. Demasiadas veces los casos Zapata nos han quedado en la duda. Nos deben fondo indígena, nos deben barcazas chinas, nos deben camiones, nos deben el hijo si no hubo, nos deben todo aquello. Entonces no podemos volver a girar en contra de la ingenuidad del pueblo boliviano, porque ojo, yo creo que el pueblo boliviano no es ingenuo, es tolerante, más no ingenuo. Bueno, precisamente por todo lo que tú has hecho referencia y has enumerado de alguna forma, es que este argumento es el del bloque opositor de decir que como hay tantas deudas pendientes, no había otra opción que presentarse en un cuerpo así fuerte para poder exigir aquella presencia. Me debo ir. Muchísimas gracias, Edgar, por ayudarme a comprender desde la comunicación este tema. Ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Gracias, Antonio, también. Ha sido un gusto, como siempre, interesante el punto de vista. Y a ver, tenemos todavía mucho para hablar más adelante. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Edgar, un gusto volverte a ver. Un cordial saludo para los amigos que nos han seguido. Bueno, un abrazo a todos los oyentes de Radio Carlos Palenque, a quienes saludo cordialmente, que nos siguen en la sintonía de siempre, y un saludo cordial también a los televidentes de Palenque TV. Hasta mañana, si Dios así lo permite.